Hola, hola niños, buenos días, ¿cómo están? Les saludo a la Nizaría una vez más para hacerles llegar la clase correspondiente el día de hoy. Bien, niños, el día de hoy he amanecido mal y la garganta la tengo un poco tapada. Voy a tratar o voy a hacer el esfuerzo de que mi voz se pueda escuchar, sin embargo, de repente por ahí no se va a escuchar como debe ser, ¿está bien? A ver. Entonces vamos a empezar. Yo creo que hasta ahora se escucha bien. Bien, niños. El tema del día de hoy es el reino animal o reino animalia. Este reino es el reino que alberga a todos los animales, ¿no? Es el reino donde están la mayoría de los seres vivos más evolucionados. Como mencionaba, están los seres vivos más evolucionados, niños. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos menciona aquí respecto al reino animalia. Dice, el búho de madriguera vive, no sabías qué, el búho de madriguera vive bajo la tierra. Además, se sabe que hace 17 sonidos diferentes. Ah, ya. Este es un animalito muy especial, es un ave, ¿verdad? Un búho. Generalmente pensaríamos que los búhos viven pues en los árboles, en algún lugar, pero que no es debajo de la tierra. Sin embargo, acá nos indica que este búho sí vive debajo de la tierra. Y aparte de eso, tiene sonidos diferentes, que son 17. Muy bien. El reino Animalia tiene características, así como hemos visto las características en diferentes reinos. Por ejemplo, es el reino más evolucionado. Son eucariotas. Mis niños, recuerden siempre esto. Eucariotas es porque sus células son evolucionadas y tienen núcleo. Está bien. En cambio, procariotas es porque no son evolucionadas, son células que no tienen núcleo. Muy bien. Y también tienen muchas células, por eso se llaman pluricelulares. Hay animales, bueno, la mayoría, casi todos, están formados por varias células, no solo por una sola célula, ¿está bien? Tienen nutrición heterótrofa. ¿Qué significa eso? Que la nutrición que ellos poseen va a ser, pues, alimentarse de otros animales más pequeños o de otras plantas. Tienen reproducción sexual. Asexual significa que algunos animales no van a necesitar de una hembra o de un macho para reproducirse. En cambio, en la reproducción sexual sí necesitan hembra y macho. Muy bien, pueden ser ovíparos que dan huevo, o bovivíparos que dan huevo y amamantan a sus crías, o vivíparos que nacen del vientre de la madre y amamantan a sus crías. Estas son las características. Vamos a ver qué funciones tiene pues el reino Animalia. O más bien, ¿qué funciones tiene los animales? Las funciones esenciales, niños, vienen a ser pues la alimentación, la circulación, la excreción, la respuesta o relación con el ambiente. Tienen movimiento, respiración y reproducción. Muy bien. Vamos a ver cómo se clasifican estos animalitos. Miren. La clasificación es bastante amplia, niños. El reino Animalia es uno de los reinos que más organismos tiene, más seres vivos, tiene más animales. Dice clasificación. Vamos a clasificarlo de dos formas. Uno, son vertebrados. A ver, un momento. Ahí está. En primer lugar, uno, son vertebrados. Y dos, son invertebrados. Ya. Dice, uno, invertebrados no presentan columna vertebral y no presentan huesos. Por ejemplo, está el grupo de los poríferos. ¿Quiénes son poríferos? Los que tienen poro. ¿Quién es esta? Una esponjita de mar. Ellos tienen poros en todo su cuerpo, por eso se les llama poríferos, niños.
Muy bien, vamos con los celenterios. Los celenterios son un grupo de seres vivos que están en el mar. Por ejemplo, está la medusa o la malagua. Ahí están. Luego vienen los nemátodos. Los nemátodos son gusanos circulares. Por ejemplo, están los oxiuros. Este más bien no es un oxiuro, es un Ascaris lumbricoides. Los oxiuros son más pequeñitos y son más blanquitos. Muy bien. Los platelmintos, ¿ya? Ejemplo está la tenia, la planaria. ¿Por qué se dice platelmintos? Porque son gusanos planos. Y están también los anélidos, que son gusanos anillados. Está, por ejemplo, la lombriz de tierra. Es una lombriz, un gusanito que es anillado, ¿verdad? Tiene anillos en todo su cuerpo. La sanguijuela también. Luego viene otro grupo, el grupo de los moluscos. A ver, vamos a terminar esto. Los moluscos son los que tienen el cuerpo blando y no hay huesos, porque todavía estamos en invertebrados. Ejemplo de moluscos está el caracol, está la babosa, está el pulpo, etc. Luego vienen los artrópodos. Son los que se pueden doblar sus patitas. En este grupo encontramos a los insectos, a los arácnidos y a los crustáceos. Y por último, el último grupo de invertebrados son los equinodermos. Significa los que tienen una especie de púas alrededor de la piel. Está, por ejemplo, la estrella de mar. Y ahí está. Ahora vamos a ver, esta es una estrella de mar, al grupo de los vertebrados. ¿Qué nos dice respecto a los vertebrados? Son aquellos que presentan columna vertebral. Peces, anfibios, reptiles, aves. Y acá deberían ser mamíferos. Esto acá, bueno, se han confundido. Esto no debería ser. A ver, voy a tacharlo con negro, ¿está bien? No debería ser aves doblemente. Hay veces en este material se confunden. Entonces, le han colocado aves doblemente. Aquí es mamíferos, niños. Ya, vamos a colocarle mamíferos. Claro que sí. Mamíferos. Ahí está. Son mamíferos. Pero vamos a ver en primer lugar quiénes son vertebrados. Son los que tienen la columna vertebral y los que poseen huesos. Por ejemplo, nosotros los seres humanos somos vertebrados. Claro que sí. ¿Saben por qué, niños? Porque tenemos columna vertebral, tenemos huesos que nos van a sujetar. A ver, si yo toco, por ejemplo, a su compañera Paola, ella tiene huesos en todo su organismo. No es tan blandita como los moluscos o un pulpito, por ejemplo, ¿no? Ellos no tienen huesos. Vamos a ver a los peces. En primer lugar, está el tiburón, el bonito, la anchoveta, está el chorlito, el pez payaso, el pez tigre, etc. Vamos a ir, el segundo grupo son los anfibios. Los anfibios, por ejemplo, están los sapos, las ranas, las salamandras, ¿no? Están los reptiles. Ellos son los que caminan con el pecho cerca al suelo. Por ejemplo, la tortuga, las serpientes, el dragón de Komodo. Y vienen luego las aves. Por ejemplo, algunas aves vuelan, otras no. Los pingüinos no vuelan, el búho sí, el avestruz tampoco vuela. Entonces son aves, sin embargo. Y por último están los mamíferos. El ejemplo está la ballena, el delfín, el ornitorrinco. Ellos son ejemplos de mamíferos. Vamos a ir acá. Ahí está, miren. Estos son las anchovetas, pero representan a los peces. Estos son, bueno, son los anfibios, es un sapito, ¿sí? Este es el dragón de Komodo, muy grande, y este es un búho. Todos estos animales de la parte de abajo poseen algo en común, que son vertebrados, tienen hueso. ¿Está bien? Claro que sí. Entonces, todos ellos son vertebrados. Y todos ellos son invertebrados. Muy bien. Entonces vayamos a lo siguiente. ¿Qué más nos indica del reino Animalia? Dice, escribe cuatro ejemplos de animales invertebrados. Vamos a hacer fácil. Cuatro ejemplos. A ver.
Ya nos dicen para hacer la retroalimentación. Está bastante sencillo esta parte, niños. Cuatro ejemplos. Por ejemplo, podemos poner a la estrella de mar. Podemos poner al pulpo. ¿Qué más? Podemos poner, por ejemplo, a la medusa. Podemos poner, a ver, otro invertebrado, a un insecto, a ver, una abeja. ¿Ya? Entonces, son mis ejemplos. Si tú deseas, puedes poner los mismos y no colocar otros ejemplos. Muy bien. Dice dos, escribe cinco ejemplos de animales mamíferos. A ver, ¿quiénes son mamíferos? Por ejemplo, está la vaquita. Está mamífero, un perrito. Está un gatito. A ver, me falta, cinco menciona, ¿verdad? Faltan dos. A ver, gato, perro, vaca. Puede ser una oveja, ellos también amamantan. Y un conejo. Ellos amamantan a sus crías. Por eso están en el grupo de los mamíferos, porque ellos maman leche de las glándulas mamarias de sus mamás. Tres, escribe el tipo de nutrición de los animales. Tienen nutrición heterótrofa. A ver. Heterótrofa. Muy bien. Dice, cuatro, escribe tres ejemplos de animales que ponen huevos. Fácil. Podemos poner al ganso, a la gallina, y al pato o a la pata, ¿no? Claro. O una paloma, también pone huevos. Las aves ponen huevos generalmente, los reptiles también ponen huevos. Entonces, la primera parte, niños, de la retroalimentación ya la hemos completado. Entonces, vamos a ir a lo siguiente. A ver, tengan en cuenta uno más. Pueden copiarlo ahí, por favor. Y como vamos, estamos pasando rápido en el video, pueden ponerle pause, terminar de copiar y luego continuar. ¿Está bien? A ver, continuemos. Dice, verificando el aprendizaje. Biograma. A ver, vamos a ver qué es lo que nos trae este biograma. A ver, parece simpático. A ver si logramos completarlo todo. Vamos a minimizar un poquito. Ahí está. 1. La ballena, el delfín, son ejemplos de animales vertebrados pertenecientes al grupo de los... A ver, ballena, delfín, son mamíferos. A ver, vamos a ver si aquí hay. Mamífero. Ajá. Es vertebrado, no vertebrado, no. Pero sí da mamífero. Y vamos a agrandar un poco más. Ya. Ojalá sea así, mamífero, por supuesto. Bueno, hay unos gatitos que están llorando. Están afuera, no los dejo entrar porque estoy grabando la clase. A ver, ya, la pregunta 1 ya está hecha. Mamífero. A ver, 2. La lombriz de tierra es un ejemplo de anélido. Entonces sí da. Anélido. Anélido. Muy bien. Vamos a... Anélido. A ver, vamos con lo siguiente. Dice, es un ejemplo de molusco, puede ser el pulpo, caracol. Y vamos con la 3. Pulpo, no, caracol, caracol. Creo que el caracol sí da en la parte número 3. Caracol, a ver, vamos a ver acá, niños. Caracol. Bien. Vamos con la 4. El reino estudiado el día de hoy es Animalia. Ajá, ahí está. 4 es Animalia. A ver, animal.
Solo es animal, no es animalia. Porque si no, no nos alcanza el espacio. A ver, vamos a colocar acá. Reino animal. Ya. Claro que sí, muy bien. Vamos con la 6. Veo la 5. La esponja de mar pertenece al grupo de los 6 poríferos. Son poríferos. A ver, o porífero. Porque tiene muchos poros, niños. Ay, no, no es la 6, niños, es la 5. Lo siento mucho. Perdónenme. Por favor, borren esa parte. Vamos a ir acá. Aquí es la 5, es porífero. O y cero. Ahora vamos a completar esta parte. El 6 es un ejemplo de reptil. ¿Qué podrá ser un ejemplo de reptil? Serpiente, culebra, podrá ser tortuga, tortuga, creo que tortuga da. A ver, vamos a dejarlo para el final. Muy bien, la 6 lo dejamos para el más luego. 7 es un ejemplo de reptil que no presenta extremidades. 7, a ver, una serpiente no presenta extremidades, ¿verdad? Sí, pero o cocodrilo sí. Vamos a dejarlo también el 7. El 8, la estrella de mar es un ejemplo de. A ver, ¿es ejemplo de qué es? Es un ejemplo de un equinodermo. Entonces acá vamos a colocar equinodermo. Perdonen, niños, estoy bastante resfriada y a cada rato estoy que carraspeo mi garganta. Equino. Equinodermos. Muy bien, entonces creo que acá en las 6, niños, iba a dar tortuga. Es un ejemplo de reptil, colocamos acá una tortuga. Ya, y sí, claro, algo que empieza con todo es una tortuga. Muy bien, mis niños. Entonces, esto corresponde a una tortuguita. A ver, voy a borrar esta parte porque se ha salido mucho la. Ahí está. Tortuga. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué más nos dice? Por ejemplo, a ver, acá serpiente. Acá creo que la 7 es una serpiente. Una serpiente. Ya, ahí está. Vamos con la 9. Dice, el búho, el gallinazo son ejemplos de aves. Esto es fácil, aves. Ya. Y por último, es un ejemplo de mamífero acuático. ¿Cuál será? Un tiburón, un delfín. A ver, un mamífero acuático. A ver, una ballena. Ajá, es una ballena. Vamos a colocarle por acá. Porque acá hay una L también. Entonces, niños, acá va a ser una ballena.
Muy bien. Hemos podido responder entonces todo el crucigrama, el biograma que nos dan. Ya. Por favor, en casa también lo completan mis niños. Y ahí está en todo el video, estamos respondiendo todo. A todo hay que ponerle pues su check, ¿no? Ahí está. Todo le hemos puesto check porque hemos correspondido acá, acá, aquí, aquí y aquí. Las 10 preguntas. Muy bien, vamos a pasar a lo siguiente. A ver, mis niños, lo siguiente corresponde a una, a ver, a la parte de la lectura, el pulpo mimo o pulpo imitador, lo cual vamos a trabajar en el momento del Zoom, ¿está bien? Y lo mismo para trabajando en clase. Nosotros por tema del tiempo nos vamos a quedar acá, ¿está bien, niños? No olviden pues que la lectura y la resolución de los ejercicios va a ser en el momento del Zoom. Cuídense mucho y hasta luego. Bye bye.